Nuestra esperada lucha estrella en relevos australianos, haciendo su reaparición. ¡Caos! De Lagos de Moreno, Jalisco, El Capo, Mascaraño 2000, Chucho Reyes. Directo de Nuevo Laredo, Tamaulipas, El Pocho Maldito, el amo del escándalo, Andrés Richardson, Sangre Chicana. Sus oponentes, el Internacional Fantasma. Mano Negra. Arturo Díaz Mendoza, el villano tercero.
lucharán en relevos australianos a dos caídas de tres sin límite de tiempo en la esquirra ruda como capitán de bando haciendo su reaparición. De nuevo Laredo, Tamaulipas, el amo del escándalo, Sangre Chicana. Y en la esquina contraria, como capitán de su bando, de la dinastía imperial, el villano tercero. Comenzamos con este evento estelar. En este festival de máscaras se ha demorado mucho el inicio de esta contienda debido a que el amo del escándalo en verdad quería causar uno. En este cuadrilátero de la arena Naucalpan había subido con una botella entre los mayones ya el referee, el Toby, también el matemático, quien hoy está apareciendo como referee especial en esta función, se la han despojado. Y fue Caos, el padre de Mephisto, quien inició las acciones, golpeando a Jesús Reza, el mano negra, quien fue el único que no cumplió con el acuerdo de luchar con su ya perdida máscara, precisamente ante su verdugo, el Atlantis. Ya hace unas semanas, Bernardo, estos dos hombres se dieron con todo y quieren continuar aquí en la arena Naucalpan con este enfrentamiento, Sangre Chicana y el villano tercero. Y ya le rompieron la máscara al Rey Arturo y también a Mano Negra, ya le arrancaron la tapa. Poco duraron estos hombres con la gala de la máscara de regreso en la arena Naucalpan. Y por si fuera poco, Sangre Chicana quería madrugar al matemático en su debut como referee con la botella que ya has mencionado, pero justo a tiempo se dio cuenta de la anomalía y se la retiró. Ahora estos rudos se han mostrado como impresionantes, malévolos del cuadrilátero. Caos también hace su parte, haciendo retroceder al fantasma y mandándolo a la primera fila. Sangre Chicana, sillazo que le está dando al villano tercero, demostrando que él, con o sin su tapa, sigue siendo el amo del escándalo. Difícilmente el matemático va a poder, junto con Carlos García, imponer su autoridad. Jesús Reyes arriba haciendo de las suyas en contra de Mano Negra. Y Andrés Richardson, el ex caballero Lemus, nuevamente azotando la silla sobre el rostro ya bastante maltrecho, el villano tercero. Pues Bernardo, hay cualquier cantidad de fotógrafos, medios, un auténtico desastre que se está viviendo en zona de ringside. Y mucho desorden el que ha permitido el Grupo Internacional Revolución alrededor del cuadrilátero. La realidad es que Sangre Chicana con máscara, como lo recordamos en los últimos años, con máscara o sin máscara, es una persona que impone, tiene un gran carácter y una personalidad que se ha impuesto en este inicio de la contienda. Mano Negra está siendo maltratado por Máscara Año 2000 y ya los traen de lado a lado, y los golpes que aparecen ahí entre estos hombres. A Caos le querían quitar la tapa y el fantasma nuevamente a visitar las primeras filas. Y ya el villano tercero sigue siendo vapuleado por parte de Sangre Chicana, quien quiere ver sangre en esta contienda. Ahí en el cuadrilátero, el hijo del rebelde está siendo estrangulado por uno de los dinamitas, mientras que Caos observa. Este Caos, personaje creado por el gran promotor, señor Peña, que en paz descanse. Y allá sigue Sangre Chicana metiéndose con el villano, y arriba el dominio con ese cabezazo que hacen. Entre Mano Negra y el fantasma ya regresan al villano tercero, al encordado. Ya toma causa Mano Negra con ese golpe directamente sobre el rostro y lo mandan hacia abajo del encordado. Y este fantasma sigue sufriendo en contra del hijo. Y ahí el codazo y siguen los golpes.
Al 2 contra 1 van a atacar al fantasma. Impulso sobre las cuerdas. Doble lazo al cuello. Entre Caos y Máscara año 2000. El caso más insólito en la historia de la lucha libre mundial. Un comisionado que también es luchador y que en este momento, con la espalda plana, es derrotado. Ha quedado fuera después del toque de espalda entre Caos y también Máscara año 2000. Mano Negra trata de regresar, pero nada puede hacer. Abajo, muy golpeado. Escapa el villano tercero. Va sobre el esquinero. Y para allá va Chucho Reyes y también Sangre Chicana con ese izquierdazo clásico. Ha quedado en la lona, noqueado. Le van a contar tres, Mano Negra. Está fuera, Bernardo. Poco duraron los del bando técnico. La presencia de Chicana, Caos y Máscara año 2000 se impuso rápidamente de una manera muy violenta. Noqueado, Mano Negra y mucha sangre. La que ha perdido el villano tercero aún temprano en la batalla. El panorama no es alentador tampoco para el fantasma. Es que final han tenido fantasma, Mano Negra afuera, villano tercero tratándose de recuperar con todo y tapa rota. Y ahí hay Sangre Chicana con esa máscara que se llevó a casita Fishman en aquella memorable lucha cuando lo derrotó. Mientras que el perro Aguayo Padre hizo lo mismo con Máscara año 2000, Jesús Reyes. Este desorden, amigos de siempre, generado principalmente por fotógrafos, camarógrafos y uno que otro pseudo periodista, les decimos, este es el Grupo Internacional Revolución en TVC Deportes. Estamos de regreso con este evento estelar del Festival de Máscaras del Grupo Internacional Revolución. Se les vino la al bando de los técnicos, al villano tercero principalmente, que sufre las consecuencias en la esquina neutral en contra de Jesús Reyes. Mucha sangre la que ha perdido. El fantasma tampoco encuentra el momento oportuno para reaccionar. Se han visto completamente dominados y Caos tiene la oportunidad de revivir sus mejores momentos en la esquina de los rudos. Castigando al fantasma entre él y Sangre Chicana. Y ya Máscara año 2000 se encarga del villano tercero, aunque Mano Negra está de regreso, tratando de contrarrestar lo que ha sido una auténtica ola destructiva y nadie puede detener a este sangrante villano tercero. Vaya patada que le propinan en pleno rostro. Este Chucho Reyes, quien sigue haciendo explosión, lo quiera que se presenta. Golpe para Mano Negra, se quejaba de un golpe prohibido, pero el matemático muy de cerca observa que no existía ninguna falta. Y eso es lo que buscaba, y con una botella ha subido ahora sí Sangre Chicana, Bernardo. Sí, por fin lo encontró, fue a recuperarla ahí entre las cubetas de la esquina fría. Y nuevamente es el matemático quien despoja del artefacto prohibido a Sangre Chicana. Podría aquí hacerse valer la descalificación para los rudos. Sigue sangrando el villano tercero. Ya le quiere arrebatar la máscara este Sangre Chicana. El fantasma y Mano Negra no pueden hacer absolutamente nada. Es una auténtica vorágine de violencia. Y el Rey Arturo, víctima de este hombre, quien hoy viene a demostrar por qué durante mucho tiempo fue considerado el amo del escándalo. Ya le quitaron la tapa al villano tercero. Y los tres rudos quieren seguir con este dominio ante un ya muy vapuleado villano tercero, que trató de regresar con esos golpes y también han regresado Mano Negra y el fantasma. Lo envían hacia abajo del encordado y quiere que le paguen de la misma manera como le han arrebatado este villano tercero. Entre las primeras filas se han ido con todo y con una silla. Amenaza sobre la cabeza de Sangre Chicana. Villano tercero también quiere ver sangre de Sangre Chicana. Y acá en el otro lado de la arena, el fantasma persiguiendo a Máscara año 2000, mientras que arriba Mano Negra le pone un estate quieto a Caos. Pues Bernardo, no hay para dónde voltear, ya regresa Sangre Chicana al cuadrilátero y en la esquina fría el fantasma azota Máscara año 2000. Llegó la reacción,
abriéndose paso como pudo el villano tercero, y va a tratar de pagarle con la misma moneda. Ya le desabrochó la agujeta de la máscara y ya se la arrancó definitivamente y la regala a la afición. Vaya trofeo tan codiciado por todos los aficionados de la Arena Naucalpan. Y solo le falta castigarlo de la manera misma, tan brutal como se vivió la primera caída. Y ahí está el villano tercero con esos cabezazos. Y Máscara Año 2000 llega para tratar de detener al villano tercero, pero Mano Negra es el que anticipa y con esos golpes lo ha dejado en su esquina. Villano tercero continúa con esa persecución. Sangre Chicana trata de escapar y ya está. Los pasillos han llegado, Bernardo. Sí, Fantasma ya trae de regreso a Caos después de martirizarlo ahí en el pasillo contra las puertas, contra los establecimientos. Lo estaba estrellando. Sacudida impresionante e impactante la que ha sufrido Caos, el hombre que perdió la máscara ya también hace algunos años con Shocker. Y las acciones siguen al rojo vivo. Le parece que esta noche el cuadrilátero les ha quedado pequeño. Una lucha que se ha tornado en auténtico pleito callejero. Cero llaveos, cero lances luchísticos y mucho encono. Estos hombres han venido esta noche a revivir viejas rivalidades. Se ha quitado ya también la tapa Chucho Reyes, Sangre Chicana. Está en una esquina muy adolorido y me parece que ya con sangre en la frente, Bernardo. Los impactos han sido muy fuertes. Trata de conseguir un poco de oxígeno que ya le hace falta a Sangre Chicana. Como lo comentas, ya tiene frente, ya es ensangrentada, ya tiene mucha sangre. Víctima de los impactos que recibió por parte del tercero de la dinastía imperial. Mano Negra es enviado, pero Jesús Reyes ya sin su máscara se va de largo. Y ahora Máscara Año 2000 es el que quiere castigar con esa cruceta. Puede ser el final. Plancha del Fantasma por encima de la tercera. Y toma Caos con el tirabuzón. No puede seguir Caos. Ha quedado fuera y Sangre Chicana busca brindar en la primera fila. Pero para allá va el villano tercero. Los dos hombres que tienen un pleito enfrente. Derechazos, izquierdazos. Con todo se ve el villano. Esta caída ya ha terminado. Ya el matemático decreta el triunfo del Fantasma y Mano Negra. Mientras que abajo el villano tercero persigue a su acérrimo rival, llevándolo o tratándolo de llevar a la esquina fría. No logra su objetivo y continúa rondando el cuadrilátero de esta Arena Naucalpan. Y siguen los golpes, Bernardo, y tú tienes todo más de cerca. Ya llega el apoyo de Máscara Año 2000. Y oportuno el rescate de Chucho Reyes. De inmediato le planta un foul al villano tercero. Es la única manera en que estos hombres han podido frenar en seco la violencia de Arturo Díaz Mendoza. Sigue ahí acorralado, aunque afloja en el último momento Jesús Reyes. Y el impacto va de Chicana directo a su compañero. Nuevamente tiene el dominio y le estrella la cabeza en la madera. DDT en la lona para Sangre Chicana. Estrellan sobre el poste, cortesía de Mano Negra a Máscara Año 2000. Y el Fantasma va a acorralar a Caos. Así es como se está dando esta pausa entre segunda y tercera caída. Y mientras continúan las acciones, nosotros les decimos, amigos de siempre, este es el Grupo Internacional Revolución en TVC Deportes. Estamos de regreso en esta que es la tercera caída, el evento estelar del Festival de Máscaras. Ya los gladiadores que han perdido su tapa, con la excepción de Caos, se la han despojado o se las han arrancado. El villano tercero y Sangre Chicana con esa rivalidad se han arrebatado las tapas y ya se encuentran sangrando. El villano desde la primera caída, Sangre Chicana, cuando los luchadores que están hoy en el bando de los técnicos han regresado, y así es como estamos arrancando con esta caída definitiva. Está terminando noqueado, falta de Sangre Chicana, dejando en la lona al villano tercero. También falta de Máscara Año 2000 para Mano Negra. Están en toque de espalda, ilegal. Está terminando también esta contienda. Doble falta. Le cuentan las tres palmadas a Villano Tercero y a Mano Negra, los vencedores de esta contienda. Sangre Chicana, Chucho Reyes, Máscara 2000 y Caos. Se impuso la ley de los rudos en este Festival de Máscaras. Andrés Richardson, Sangre Chicana,
con el rostro sanguinoliento, mientras que el Rey Arturo está literalmente desfalleciendo ahí en el centro del cuadrilátero. Seguramente, Bernardo, esta contienda no terminará aquí, porque hay un duelo que ha sido encarnizado entre Villano y Sangre Chicana. Ahí el foul de izquierda que aplica Andrés Richardson sobre el Villano tercero. Me parecía que el matemático sí tenía el ángulo preciso para ver la anomalía. El Toby estaba derribado. A nombre de Bernardo Guzmán, que se encuentra a nivel de ringside durante toda esta función, llevó los apuntes. Terminamos esta contienda. Recuerde, si usted quería lucha, aquí está la lucha. Continúa con más de la programación de TVC Deportes.